¿Sabías que en este ciclo electoral uruguayo se va a aplicar por primera y única vez la ley de participación política conocida como ley de cuotas? ¿Y sabías que en 13 países de Latinoamérica se han aplicado leyes parecidas? Atrás quedó la vanguardia. Si bien en Uruguay hace 87 años que el voto femenino es obligatorio y que las mujeres cuentan con derechos plenos de participación política, hoy solo uno de cada 9 cargos están integrados por mujeres. ¿Poder de decisión? Las mujeres pueden, quieren y están más que preparadas para hacerlo. Pero la realidad indica que no figuran y esto representa una situación de desigualdad. Varios estudios han demostrado que hay mecanismos invisibles que impiden que las mujeres accedan a lugares de poder político. Está claro que la ley de cuotas en Uruguay no reparará definitivamente esta situación. ¿Imaginás un parlamento 50 y 50? Seguro que muchas cosas cambiarían y para mejor. La ley de cuotas pretende apenas subir un escalón en el camino hacia la paridad, exigiendo que las mujeres estén representadas en las listas al menos en un 30%, el piso mínimo recomendado por la ONU. Pero para lograr que en la próxima legislatura las mujeres alcancen ese 30%, será necesario el compromiso con la igualdad de género de todos los partidos a la hora de armar sus listas. Porque para cumplir con ese piso recomendado, es importante no solo la presencia de mujeres, sino que ellas se encuentren en lugares verdaderamente elegibles, de modo tal de evitar que quede sin efecto el impulso de la ley. ¿Cómo podés poner tu cuota? Detectá las listas que no valoran el aporte de las mujeres y las relegan a lugares meramente formales. Todos los partidos tienen listas comprometidas con la igualdad. Vota esas. Hay muchos mitos sobre la ley de participación política. Si esta información te resultó aclaratoria, compartila o transmitila. En estas elecciones, la histórica situación de desigualdad que afecta a la democracia uruguaya puede empezar a cambiar. Ayúdanos a construir, divulgar y defender el concepto de democracia paritaria como parte imprescindible de una verdadera democracia. Mujeres a la par. Para alcanzar la igualdad, pone tu cuota.